Hello, good evening. Hello, everybody. Hello. Good night, teacher. Hi, Diana. How are you? Hi, teacher. Hey, good evening. Hi, thank you. And you? Good too. Just getting home. Hace un par de minutos llegué a casa. It was like kind of, you know, like, you know, hurry, but thanks God we are here now, just to be in the class, you know. Yes. And how about you? Tell me, what have you been doing? How was your day? ¿Cómo estuvo su día, people? Tell me. I see some of you are like kind of like tired. I can see your expressions. Just Eric looks like freshy. Solo Eric se ve así como que así like tuve un día chill. Good evening. Good evening, Eric. Happy New Year. Happy New Year. Why you say Happy New Year? Is that 4 months for Christmas? Yeah, it's 4 months. September, October, and November. Yeah, 4 months. And we finished the year. My God. Time is flying. Just imagine. 4 more months and we are on Christmas. That's funny. That's interesting. Yeah. So how was your day? Tell me. Nubia, how was your day? You look funny. Fine. Fine? Really? I can see in that expression. You look like happy, you look like cheerful, with energy, and I do really like that. Okay, excellent. Yeah, very good. No, mire, el calor me mata, me agobia, me funde, y hoy ha sido un día súper caluroso. Para colmo de mal, había estado haciendo unos 3 leches, y el calor del horno, ya se puede imaginar, doble calorón, pero logré salir con la tarea, me bañé, cené, así que ya, ¿cómo se dice? Renové energías. Cambié el chip. Le van a mandar 3 leches, teacher. Hey, yes. I do really love 3 leches, so. ¿En serio? Yes, I am happy like to receive by email. No, pero bueno, para comer va a tener que ser cuando usted ande por acá, porque eso es bien delicado, hay que mantenerlo en refrigeración por las leches. Ah, really? Si no, se daña. Nunca me ha pasado, pero me imagino yo que se pueden descomponer. Yeah, I guess. Yes. Sí, porque trabajo así con leche, ya es bien delicado. Yeah, así que cuando ande por acá, me avisa 1 o 2 días antes. Okay, no problem. I will let you know. Yes, of course. Yes. Y solo dice, rana salte, y la rana salta. Obviously, and it jumps. Oh my God. No, pero dentro de todo, gracias a Dios, bien. Ah, that's great. Solo el calor. Yes. No sé qué fuera de mi vida si viviera en San Miguel. A happy life. Look at my face. I'm kind of happy, strong. Nah, actually it's not true. You will die here, for real. Ahora me tocó ir al centro de San Miguel y un tráfico rico y más el calor. Whoa, that's like being in hell. But anyways, we got accustomed to that. So let's see. Sara, how was your day, Sara? Hello. Hi.
Cansada, teacher. Tired? Really? Estresante. Stressing? Yes, I can tell. Especially life is in Salvador. Uh-huh. But good. Pero bien. Good. Okay. Yeah. Life in San Salvador, I find it like kind of stressful just because on traffic you spend a lot of time. When you go to work, you have to go through traffic and in traffic jamming. I mean, you spend a lot of time when you go to work and when you go home after work. I guess both times. And I don't know why, no sé por qué, siempre en San Salvador tiende a haber casi todos los días accidentes. Y eso genera aún más tráfico. No es like, la bajada de los chorros, teacher. Yes. That is stressful. Hasta 2 horas me he hecho en tráfico. Fue, y yo renegando por 15 minutos. Sí, demasiado, teacher. Yes. Ah, no. Yeah. Estamos life, de punta a punta. Yes, life in there is like so stressful, but it's fun, but it's interesting too. It's like kind of interesting to live in there. Yeah. So let's see. We're gonna start. I think the rest are going to be connecting. Yeah. By the time, huh? Yeah. Algunas de ellas van viniendo. Okay. Cool. All right, people. So we're gonna start. Remember that today is the last day of week one, okay? So we finish with week one today, and tomorrow we start week two, okay? So what are we going to do the most during this video conference? We are going to, how do I say this? Practice as much as we can. Ahora sí, vamos a trabajar un tanto en grupos y vamos a trabajar en algunas oraciones. Ahora traigo unos verbos que les van a resultar un tanto interesantes con el uso del infinitivo. Les traigo algunos verbos, los cuales después de esos verbos, ustedes, el siguiente verbo que van a poner, lo tienen que poner con infinitivo. We're going to practice those verbs. Vamos a crear un diagram con una pequeña empresa que vamos a crear nosotros mismos, y pues vamos a practicar algunas expresiones que hemos estado viendo durante la semana. So, today is going to be a very productive video conference. ¿Por qué? Porque no voy a hablar tanto yo, sino you people. You. That's the idea for you to practice the most, okay? So, let's start with that. Vamos a hacer un pequeño repaso, okay, de algo, de algunos like very important topics. And then we are going to start with those activities. Ya había Eric así como que, no, teacher, I don't want to practice. Es que lo que pasa cuando le veo así la cara y con la emoción que lo dice, como ya traduciendo es, hoy sí me lo voy a clavar a todos. Sí lo puedo agarrar con no, todo. No, like that. No soy ese tipo de teacher. Bueno, a veces, ¿verdad? A veces, pero no. Yeah, the thing is that, listen up. We have to get accustomed to sometimes I am going to speak more than you, and sometimes you have to speak more than me, because the ones that are learning in here are you people, right? Yes. And I'm here to help you, okay, to do that. To practice that, okay? So now we're gonna put it into practice, those structures, right? Yes, it's going to be like a fun class. Hi, Salvador. Hey, Salvador is kind of serious today. Hi, Salvador, how are you today? Me entré un poco tarde, pero no entendí por el tema de los accidentes. Pero hoy en la mañana igual estaba ahí por integración. 4 perros en cola. Really? Oh my God. I don't know why that happens. And I don't know if people are like sleeping while they're driving. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado algunas veces que a veces voy pensando así como en la inmortalidad del gato y de repente, hey, voy conduciendo.
Y a veces he pasado como cierto tramo y no recuerdo haber pasado ese tramo, solo que voy así como focusing, pero con mi mente en otro lado. Pero de ahí a ir dormido, nada, that's different. That's different. Yes. That's completely different. Yes. Okay, but that's good. That's good. All right. I'm going to pass the attendance list, and then we're going to start with what we have for tonight, people. Let's see. Ana Claribel. All right. She usually connects late. Ana Maria, I think she's not going to be here tonight. Diana Gabriela. Present. Okay. Very good. Eric Guillermo. Present, teacher. Excellent. Ever de Jesus. Present, teacher. Okay, thank you. Fatima Alejandra. She's not here yet. Okay. Flor Idalia. Okay, she's not here yet. Hilmar Cruz. Present. Okay, very good. Jonathan Alexander. Present. Okay, perfect. Give me a second. Carla Benacer. Present, teacher. Okay, thank you. Natalie Vanessa. No, she might be sleeping. Let's see. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay, perfect. I want to sneeze, but I can't. Let's see. Romeo Alexis. Romeo, ¿dónde está que no lo veo? Turn on your camera. There you go, Romeo. Yes, there you go. Thank you, Romeo. Let's see. Good, Romeo. Rosa del Carmen. Hey, Rosa's not here. Roxana Yesenia. Gigirati. Present, teacher. Okay. Salvador Alfonso. Present, teacher. Okay. Good. Sara Carolina. Present, teacher. Okay. Good to hear you again, Sara. Stephanie Lissette. No here. William Alberto. Yeah, he's no here. No here. Joanny Noemi. Present, teacher. Yeah, okay. Very good. Let me see. Where is it? Yes. And the last one, Stephanie Janet. Present, teacher. Hi, Mrs. Janet. Hi, teacher. It's good to see you here, Mrs. It seems that you were presenting some issues with the homework number four. ¿A quién le costó hacer un poco la tarea número cuatro? To be honest. Was it easy? How do you feel it? A mí, teacher. Why, Joanny? Me. Really? En una palabra me equivocaba. Really? Which word? Did you remember the word? No me acuerdo, solo sé que me faltaba una C. You were the one. Usted era la que le faltaba la C. Sí. Okay. Yes. Yeah, sometimes that happens. Sometimes that happens. That when you are writing and you miss one letter, the whole answer is wrong. The whole answer is wrong. Yes. That happens sometimes. Punctuality. Punctuality.
Yeah, yeah. The, if I'm not wrong, the C was missing. Yes. Okay. Yeah, but in general, it was like not that difficult at all, right? But yeah, you had to think. You had to think on that. Yeah, that was a homework based on values of a company, right? Like to be responsible and all those things. All right, good. Let's start with the presentation because as I told you, we have some things to do and I bring some verbs to practice too. So this is the presentation. Just let me know if you can see the presentation. Can you see the presentation, people? Yes, teacher. Okay, perfect. So this is the video conference number 5. As I told you, we finished week 1 today, I mean tonight, and we start week 2 tomorrow, okay? This topic, I mean, or the topic for tonight is Unit 1, a review and practice. So what are we going to be doing tonight? We are going to be practicing the main topics that we discussed during the week, okay? And I chose some of the, I'm gonna say like the structures that were like easy for you. So in that case, we could practice more and you were like not too confused, okay? So as I remind you all the time, if you have any question when I am explaining, please turn on the microphone and let me know, okay? Just let me know. And I will like explain that again. All right, let's move on. So what are we going to have like the main points for this class? We're gonna have a general review from topics, as I told you. The one that we are going like to practice the most with the examples are going to be infinitives and gerunds after some prepositions. Okay, because the main activity that I bring for you is based mostly on prepositions and also gerunds after prepositions. Then we're gonna have a general practice, okay? As I told you, you are going to be working in groups. And then, of course, we are going to finish one page from the manual, the page that was missing yesterday. So that's pretty much what we are going to do in this video conference, okay? So let's go there. Okay, what I bring in here, listen up. What do I really bring in here is a couple of verbs that you are going to need when you create sentences in simple present or simple past using these verbs. Remember that when we have two verbs in a sentence, the first verb, it has to be in base form. And verb number 2, it has to be in infinitive or gerund. Like for you to understand better. En una oración a veces solemos colocar dos verbos, okay, seguidos. Pero eso no significa que los verbos, ya sea en presente simple o en pasado, no necesariamente los dos verbos tienen que ir en forma base. Uno tiene que ser modificado, okay? One of them has to be modified. Generalmente hay dos maneras como poderlas modificar. La primera es usando infinitivos o using the preposition to after the, I mean, before the verb, okay? Y la segunda opción es ponerlo como gerundio o present participle o como comúnmente lo conocemos, agregarle ing al verbo, okay? Example, I love, listen up, I love teaching English. Tengo el verbo love en ese caso y después del verbo love hay una regla que me dice que después de ese verbo, si yo coloco otro verbo adicional, ese verbo tiene que ir en
ing. Y no necesariamente estoy hablando de una acción en el momento, ¿ok? Es una acción en presente simple que puede ser desarrollada en cualquier momento, right? Just for you to have an idea, ¿ok? No me voy a enfocar en verbos seguidos de gerundio porque ese probablemente sea un tema para más adelante, ¿ok? Pero a modo de ejemplo les digo, ¿ok? Cuando usamos el verbo love, en este caso, I love, listen up, teach, recordemos que es un segundo verbo. Love is one. Teach ya sería un segundo verbo. Y este verbo ya sería modificado con ing. I love teaching English. So you see, I got the verb number one in here, which is love. And then I have teaching. Okay, in this case, the second verb has to be in ing. Okay, entonces, toda oración que ustedes creen usando love, y si después de love va un verbo, ese verbo tiene que ir en ing. Y acá, ¿cómo podemos traducir esta oración? I love teaching English. Can somebody tell me how that will be the translation of this example? Me encanta enseñar inglés. There you go. Very good. Thank you, Ever. So you see, in that case, no es like enseñando, okay? In that case, es enseñar, all right? Simple present. Remember that. ¿Por qué? Porque ahí ya no estamos hablando de un presente continuo. ¿Existen otros verbos? Claro que sí. Tenemos el verbo enjoy. Do you know what is enjoy? Do you know that verb? Enjoy? Enjoy means disfrutar. Disfrutar. Exactly, that is the translation of that verb. Y cuando usamos ese verbo, generalmente el siguiente que colocamos, igual, se utiliza con ing, ¿ok? Example, she enjoy going to the beach, you see? I got enjoys in here. ¿Y por qué colocamos S, Carla? Why do we have S in the verb enjoys? ¿Por qué llevo S en la palabra enjoys, en el verbo enjoys? Carla. There is one reason. There is only one reason, Sarah. Carla. What is the reason? No recuerdo, teacher. You don't remember? Okay. All right. Vemos que Fátima le va a ayudar. Fátima will help you up, Carla. All right, Fátima. Teacher, yo levanté la mano. Yo quería responder. Okay, Diana. Okay, go on, Diana. Salvada, Fátima. Okay, Diana. Go on. Yo recuerdo que se le agrega S al verbo porque es tercera persona. Excellent, Diana. Yes. That's right. Y tengo una pregunta. Yeah, tell me. Vaya, el ejemplo que puso, I love teaching English, no lleva el tú. No. Ahí donde dice, I love tú. No. En este caso, simplemente estoy mencionando unos verbos que en vez de llevar infinitivo, llevan gerundio. ¿Se acuerda de lo que estuvimos hablando en el feedback ayer? Sí, yes. Recuerdo. Entonces, esto es parte de ellos, ¿ok? Simplemente para que los vayamos conociendo. Just for you to get to know, ¿ok? Ya, yeah, pero el main topic acá serán verbos seguidos de infinitivos, los que vamos a ver en un momento, ¿ok? Thank you, teacher. There is another verb, ajá. Tell me. En ese caso no llevan el to. No. In that case, en vez de llevar to, estos verbos llevan el siguiente verbo, lo llevan con ing. Ok. Llevan el ing, ¿ok? Yeah, all right. Is there any other verb? Yes. Ajá, Diana, tell me. Pero se puede hacer de las dos formas, entonces. Sometimes. Pero generalmente acá, con estos verbos, si vamos a colocar otro adicional, generalmente es con ing. Es lo más común. Ok, cuando llevan dos verbos en la misma oración. Exactly. Pero no son todos los verbos, son algunos seleccionados. Acá solo estoy mencionando algunos de ellos, ¿ok?
Ok. Yes. Thank you. All right. Teacher, una consulta. Sí, yo digo, she enjoys drinking coffee. Yes. Es correcto. Yes, of course, it's correct. Okay. It's correct. Sí, es que me había equivocado por un lapsus estúpidus. Ahí un momento pensé que era drunk. Sí. Why are you saying that? No, sí, no, me confundí. No, in that case, yeah, in that case it's with ing, okay? Cualquier verbo que ustedes coloquen después de enjoy, siempre va a ir con ing. All the time, yeah. I enjoy doing my homework at the end of the time, and blah, blah, blah. You're like doing at the end of the last hour. So I enjoy practicing English. I enjoy learning English. I enjoy working. I enjoy getting a stop in traffic. You see, you can use a variety of words of verbs. Y todos tienen que ir en la ing, ¿ok? There is another one. For example, les voy a mostrar el último, ¿ok? Para no confundirlos demás. Tenemos el verbo, este verbo, hate. Do you know what is hate? Odiar. Detestar, odiar. Odiar. You see, las ladies acá, las women. Mira qué rápido. Odiar. ¿Por qué será? ¿Será que lo usan más? Probably, right? Now, listen. After hate, después del verbo hate, si colocamos otro verbo, ese otro verbo igual tiene que ir con ing or ing. Okay? With ing. How come? Check this example. I hate... what? Waking up early. You see, I hate waking up early. What does it mean? That I don't like to wake up early. Okay? It's like, odio levantarme temprano. You see? So wake up. So it's like waking up, transformed into ing, okay, or gerund. And you can create a bunch of examples like that, and the second verb always will be in gerund or ing if you want to call it like that, okay? Just keep that in mind, all right? Mm-mm. So people say, she hates, because it's third person now, okay? Hates. She hates what? Give me an example, people. You women, give me an example. She hates what? Breaking the makeup. Breaking the makeup. All right, that's something that you women hate. She hates break, remember, is the verb. So in here, you just add ing. She hates breaking the makeup. Yeah, that's something that women do hate to do. Okay, so si vemos ahí entonces, como les mencionaba, en ese caso, siempre el segundo verbo tiene que ir con ing o ing, ok. Ese es solo como un general view, como un vistazo general a algunos verbos que sí, como les mencionaba, existen, y que después de esos verbos, el siguiente verbo que coloquemos, que indique la acción, siempre va a ir con ing, ok. Just for you to keep on that. ¿Cuántos verbos vimos ahí? We saw love, enjoy, and hate. Enjoy, hate. Three verbs. Love, enjoy, and hate. ¿Hay más? Claro que sí. Hay una gran lista, pero no se las voy a mostrar porque ahora el tema es otro, ¿ok? The topic is a different one. But that is just for you to know, ¿ok? Good.
I don't know if you copy that. Okay. Yes. All right, perfect. If you copy that, let's continue with the main topic. There you go. Verbs followed by infinitives. Ahora bien, vamos a presentar entonces algunos de los verbos que comúnmente utilizamos en infinitivos, ¿ok? Que el siguiente verbo después de estos tiene que ir en infinitivo. The first verb, oh, the first pair of verb is hope and help. Listen up, hope. Do you know what is hope? Have you ever heard this verb before? Hope? Ever? Como esperanza. That's the noun. That is the noun. It's the same, but that is the noun, not the verb, Carla. It's like, it's como... Como un parecido de wish, pero no sé si es como más formal. I hope. Esperanza. No, because esperanza, that's the noun. Ese es el nombre. Esperanza. Mm-hmm. Yes. And this is the verb. Okay? Mm-hmm. So if you say esperanza like a noun, ¿cómo sería en verbo? Esperar. Mm-hmm. Esperar. Yes. There you go. Esperar. Okay? Pero no nos referimos a un tiempo de alguna actividad. No. A esperar algo que suceda. ¿Ok? That is the function. Example, Carla. Supongamos que usted siempre llega tarde al trabajo. Let's suppose that you get late all the time to work. Y yo soy su jefe. Y digo, I hope Carla come early tomorrow. Listen up. En ese caso, ahí, ¿qué estoy haciendo? Ah, espero que Carla venga temprano mañana. You see? That is not referring to time. It's just like, es como que tengo esa esperanza de que usted probablemente... Que suceda. Suceda, exactly. Right? Okay. In that case, we use hope. Okay? Más adelante, en la siguiente slide, vamos a ver ya cada uno de esos verbos en contexto, okay? In one example. So then we got help. Everybody knows what is help, right? Yeah, like provide support to another person or people, right? That is help. Then we got promise and choose. Promise. Do you know what is promise? What is promise? Promesa. Yeah, that's the noun. No. That is a noun, Nubia. And it has to be the verb. Prometer. Exactly. That is the verb. Yes. The verb. Okay. That is promise. Choose. So in that case, I'm gonna put this verb into context. I choose Carla to speak English right now. I choose Carla among all of you. So what is choose? Como elegir, escoger. Exactly, like elegir o escoger. Okay. That is choose. Just keep that in mind, okay? All right, another example, refuse. Listen up, refuse. That is an adverb. And what is refuse? Negar. Exactly. Like Eric tell me, hey, let me borrow $10. And I say, no. So I refuse to give $10 to him, okay? Yeah, and then Eric, he will look at me 20. Like angry. He like 20. Now you know what? I prefer to say no
instead of losing a friend just for money. It's better. Okay, let's continue. Teacher. Yes? ¿Qué dijo que significaba refuse? What is it, refuse? Negar. Exactly. It's another way to say no to something. Yeah, good. So now then we got the verb pretend. Listen up, pretend. Okay, in there you can practice with the microphone off, right? Pretend, that's the next verb. And what is pretend? Example, look, I pretend to have the participation of my students in the class. Yo pretendo. Exactly. So pretend is pretender, okay? Something to happen. That's what it is. All right. Now let's continue. I guess I got another one. Yeah, we got the verb want. I want. Querer. Ah, okay, very good. Yes, yeah. Like when you desire something, okay? Or you like to have something, okay? That is want. So we're gonna put one into context. And the next one is decide. Decide, that's the pronunciation of that verb, okay? Decide. What is decide? Can somebody tell me what is it? Decidir. Exactly, right? Decide. I decide to put my students into a practice. So you see, that is an example, all right? So let's see, I think I got another word, another vocabulary. No, actually, those are like the ones, okay? Para no confundirnos tantos, he traído nada más esos, okay? Those ones are like the most common, okay? When we create sentences. Okay, now let's put them into context, okay? In short examples. Let's see now. Verbs followed by infinitives, but in examples. Jonathan, help me out reading this example. I hope to see you soon. Okay, very good. I hope to see you soon. So you see, what do we have here? ¿Qué tenemos acá? Look, después del verbo hope, el siguiente verbo que tenemos es see. Entonces ahí, la regla nos dice, ok, que ese verbo, o sea, el segundo verbo, el verbo see, tiene que ir en infinitivo, ok, o llevar en ese caso la preposición to. Okay, so you see, I hope to see you soon. All right, do we have any question up to now? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá with this? Remember, podemos preguntar cualquier duda, por mínima que sea, let me know, please. Okay? Just let me know. No questions? There you go. Teacher. Yes, Stephanie. Tell me. Es que fíjese que yo me conecté tarde. Ajá. Y en medio le escuché lo que estaba explicando, pero con eso de la regla, pero la forma infinitiva que le escuché era con el ING, ¿verdad? Ah, no, esa era otra cosa. Eran, les estaba mencionando tres verbos que no se utilizan con el infinitivo. No se pueden poner el to después de esos verbos, sino que el verbo siguiente tenía que ser con ING. Solo eran tres los que estaba mencionando, Stephanie. Eran love, hate, y enjoy. Ah, las oraciones que estaba haciendo. That's right. Esos tres verbos, cuando tenemos el siguiente verbo después de esos, no vamos a colocar así como tenemos este ejemplo, con el to, sino que esos verbos, el siguiente verbo que vamos a poner
es con ING. No sé si pudo percibir, no sé si pudo ver los ejemplos que habíamos puesto. ¿Ok? Entonces ahí son con ING. Eso sí ya son aparte, ¿ok? Eso sí es completely different. Estos verbos que le acabo de mostrar en la diapositiva anterior, estos solo son con infinitivos, así como el ejemplo. ¿Ok? Okay. Very good. Okay. Very good. Let's continue with the examples. Fátima, help me on reading this example. She promises to help with the work. Okay, she promises to help with the work. Okay, you see, she promises. Okay, and then after promise, what do we have? We got the verb help. But with the verb help, we put it in infinitive. Okay, so we got to help. Remember, and in that, the second verb goes in infinitive. Let's continue with the examples. Salvador, help me out reading this one. Salvador, are you there? Yeah, read the last example. No. The last one, la última. It falls to the whole time. Okay, vamos a repetirlo otra vez. I refuse, repeat. I refuse to do overtime. Overtime. Okay, very good. By the way, what does overtime mean? What is overtime for you? Tiempo extra. Tiempo extra. Okay, overtime is, let's suppose you finish the work at 4 and you work extra time and you finish the work at 6 p.m. So those 2 hours are considered, okay, like that, overtime, okay? That is like more time than the time required. Okay. William, are you there? Can you please help me out reading the next example, William? Okay. All right. He pretends. Yes. To have a new car. Okay, he pretends to have a new car. Thank you, William. So in that case, remember, we got the verb pretends, and after pretends, the next verb, the following verb goes with an infinitive, okay? In that case, to have. Next example, Natalie. They want to practice English. Thank you, Natalie. Very good. So they want to practice English. You see, to practice is an infinitive. Why? Because before to practice, we got the verb want. Okay. Next example, Mrs. Janet. Okay. I decided to watch the movie. Okay, very good. I decided to watch the movie. So in that case, that sentence is in simple past, okay? Ya esa oración está en pasado, okay? ¿Por qué? Porque tenemos el verbo decide in simple past, which the pronunciation is decided, okay? That's the pronunciation, decided in simple past. So I decided to watch the movie. Decidí ver la película, you see? That one is in simple past. Okay. Any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? Related to these examples?
No. Hmm. Okay. Very good. So let's see how many more sentences do we have. Roxana, help me reading this example. Rosa, help me to do the short. Okay. Thank you, Roxana. And it says, Rosa helped to do the chores. Listen up. Rosa helped to do the chores. In this case, igual, en este caso, igual, la oración está en pasado simple. Listen up. ¿Y cómo sabemos que esa oración está en pasado simple? Sencillo. Porque el primer verbo, o sea, de la lista de verbos que di, si ese verbo está en pasado, en el segundo verbo que está en infinitivo, ese verbo tiene que estar en forma base. No tiene que estar en pasado. ¿Ok? Just keep that on mind. The second verb has to be in base form or simple present. It's like in Spanish. ¿Ok? Viene siendo lo mismo como en español. Listen up. ¿Cómo traduciríamos esa oración? Rosa helped to do the chore. Rosa ayudó. You see? Ese es el verbo que indica pasado en la oración. ¿Ok? Helped to do the chore. Rosa ayudó a hacer las tareas de la casa o las tareas del hogar. You see? En ese caso, el segundo verbo siempre va a ir en forma base. ¿Ok? Aunque el primero vaya en pasado. ¿Ok? So, ¿cuál es el que decide si la oración está en pasado o en presente? El primer verbo. ¿Ok? The first verb. Verb number one. ¿Ok? El que teníamos en la lista. ¿Ok? ¿Any question? Till here, do you have any question? ¿Algo que no haya quedado del todo claro hasta ahora? Okay. Your silence makes me think that everything is perfect. And I love that. I do really love that. We are getting sign off. Okay. That was funny. Yeah, like me too. Okay, let's continue. I think this was the last one. Yeah, I got the last one here. Let's see who can help me out with this. Ana Garcia, are you there? Turn on the camera, Ana. I want to see you. Ana, are you there? Ana, a la una. Ana, a las dos. Y Ana... se fue. Okay. Ana, she's there. Ahí está. Tenía problema. Okay. Okay, Ana. Read the last example. I chose to have the party at home. Okay, let's repeat again, Ana. Listen up. I choose To have the party at home. At home. Okay, excellent, Anna. Thank you. Okay, listen up. From there, from that vocabulary, de esos verbos, listen up. Quiero que me escojan dos nada más. Dos de ellos. De todos esos verbos que les he proveído, quiero que me escojan dos nada más. Y quiero que me hagan un ejemplo utilizando dos de esos verbos nada más, ¿ok? Just two examples. Puede ser en primera o tercera persona. It's up to you, ¿ok? But I just want two examples for you, for your own, ¿ok? With those verbs. You can use any verb that you want. Tell me, Stephanie. ¿Y sería en pasado? If you want to do it in simple past, it's up to you. If you want to do it in simple present, perfect. Okay? Okay. There you go. Yeah, but I do want two examples using any of those verbs. I'm going to put them.
Los voy a poner, permítanme. There you go. Ahí están. I want you to choose two of them. Quiero que escojan dos y con esos dos me hagan un ejemplo por cada uno de ellos. Puede ser uno en primera persona y otro en tercera. No problem, ¿ok? And let me know when you finish. Let's do something short. Don't complicate, ¿ok? With long sentences. What she doing? Just let me know when you finish, or let me know if you have any problem in creating the example. I finished. Okay, excellent, Nubia. Done, Eric? Very good. Remember, en el segundo verbo pueden escoger el verbo que ustedes quieran, okay? Dependiendo de la acción que ustedes quieran, de la que quieran hablar. ¿Okay? Pero recuerden que el segundo verbo tiene que ir con la preposición to para crear el infinitivo. Right? Just to create the infinitive. Finish, teacher. Excellent, Stephanie. Finish, teacher. Perfect, Hilmer. Finish. Thank you, William. Very good. Finish. All right, perfect, Sarah. Finish. All right, very good, Diana. Rosanna, how do we go? You finish? Me falta teacher, la otra, ya casi. Okay. Finish. All right, thank you, Jonathan. There we go. Let's see. Romeo, you finish? Romeo. Ah, okay. One is missing. Very good. Natalie, are you there? Teacher, mire, yo tengo una duda. Lo vamos a hacer una por verbo infinitivo, dijo, ¿verdad? Yes. ¿Cómo? No, de esa lista, de esos verbos que tienen pantalla, solo escoja dos. ¿Sí? Dos. Con esos dos, haga una oración por cada uno. El verbo en infinitivo puede ser el que usted quiera. ¿Okay? Cualquiera de No. Cualquiera de eso. No, adicional, Natalie. Por ejemplo, si usted decide hacer una oración con el verbo want, usted puede decir, I want to practice English. ¿Cuál es el verbo adicional que pusimos ahí en infinitivo? To practice. Ah, ok. Yes. Vaya, teacher. Ah, pues no me falta todavía. Ok. Ok, good. So, let's start. Eric, read yours. Ok, teacher. I want to cook lasagna. Good. I choose to have a new house. No, okay, very good. Thank you, Eric. Sarah, you're welcome. Read yours. Okay, teacher, I want to study mixology. Psychology. Mixology. Mixology. I want to study mixology or mixology. Okay, okay.
inclusive en español no nada de eso. Mixología, what is it about, Sara? Mixología. Ajá, what is it? ¿Qué es? Ajá, that word is new for me. For real, that's new for me. Es la manera de preparar los tragos. Ah, y dar clases a los clientes de restaurantes y bares. Ah, caray, eso sí me interesa. Okay. Me ofrezco como control de calidad. Me too. Ah, excelente. Un captador, dice. También. En la DNA, he was like, this last one is good. Okay, good. Read the second example, Sara. I promise to do the homework. That's a good example, Sara. That's a good example. Hey, teacher. Ya he escuchado esa frase ahí, por ahí. Thank y you, Y después Sara. Se me olvidó, teacher. Yeah. O no me contesta. Okay. All right, Sara. Thank you. Carla, read your examples. Okay, teacher. I refuse to do cook. Oh, I refuse to cook. I refuse to cook. Yes, to cook. Yes. He pretends to buy shoes. A shoes or a pair of shoes. Shoes. Okay, it would be a pair of shoes. ¿Un par de zapatos? Yes. Okay, a pair of shoes. Okay. I'm going to write it in give me a second. Hey, what is it? What is it? Oh my God. ¿Dónde está? Yes, give me a second, que estaba buscando la barra de chat. Hey, está raro en Zoom, está cambiado. Okay. It's like a pair of shoes, like this. Okay, a pair of shoes. Yes. Thank you. Okay, thank you to you. Fatima, read your examples. He helps to do the homework. Homework. Second is they choose to play basketball. Okay, very good. They choose to play basketball. Nice. Thank you, Fatima. Ever. Let's read your examples, Evan. Okay. The first one, he pretends to run a marathon next Sunday. And I hope to learn the language to finish the season. Oh, okay. Very good, Ever. There you go. You will, Ever. You will. let's see. William. Read yours. Okay. Alex helped to repair the car. Help. Amanda refused to help in the homework. Refused to help in the homework. Okay, very good. Thank you, William. Okay. All right. Mrs. Urrutia, your turn. Okay, I promise to visit after the work, and she chooses to buy dresses. Ah, to buy dresses and not pants. Uh-huh. Okay, good. Thank you, Mrs. Urrutia. Hilmar, read your examples. I want to have a better salary. Everybody, man. Everybody. Number two, he promises to improvise his work. Improvise. He choose
repeat. He promised. Ah, he promised. He promised to improvise his work. He promete mejorar su trabajo. Ah, mejorar. Entonces es improve, porque improvise es improvisar. Ah, yes. Improve. Sorry. Improve, yes. Okay, thank you. All right, very good, Hedmar. Nubia, read your examples. Okay, a ver si están bien. Ah, let's see. Rodrigo helped to do wash the car. Okay. Another is Andrea promises to help me cook the dinner. Aha. To help, okay. Read the second one, please. Andrea promises to help me cook the dinner. Ah, excellent, Nubia. There you go. Thank you. Roxana, read your example. I promise to be nice in the court. Okay. He pretends to be honest. Okay, he pretends to be honest. Sí. ¿A quién irá dirigida la pedrada? Huh. Okay. Ana. A nadie, pinche. Okay. Okay, Roxana. All right. Mrs. Janet. Okay. And first is, I promise to visit you. Ah, really? Okay. I will be waiting for you. Okay. And she wants go to the beauty salon. She wants to go to the beauty salon. Yeah. Okay, perfect. Thank you, Stephanie. Okay. Joanny. I promise to help clean with the house. And he hoped to have a girl. He hoped to have a year. A girl. Ah, a yard. A yard. A yard. Ah, okay. I thought you were saying a girl. Okay. No. A yard. If you want to say jardín, because yard is patio. Garden is jardín. Garden. Ah. Okay. Okay. All right. Very good, Johnny. Diana. Read your examples. He wants to travel the world. He wants to travel. That would be around the world. Around the world. West. Around the world. Entonces sería, he wants around the world. No. No, he wants to travel. Wants to travel around the world. Around the world. Yes. Okay. And the next, I chose to learn English. Okay, I choose to learn English. Okay, I choose to learn English. Excellent, Diana. Very good. Thank you. Okay, Romeo. Turn on your camera, Romeo, and give me your example. I me corrige si estoy mal. Okay. I help to starting in the morning. Repeat the example. I help to starting. I help to study. Help de ayudar. Sí. I help to study. Ajá. In the morning, you said, right?
Sí, así. Help to study in the morning. No faltaría el otro. No es muy común ese tipo de oraciones, pero se la voy a valer porque está gramaticalmente correcta. Ok. Ayuda. Vale, dice. Ok. Read number two. He promised to go in for a walk. He promised to buy. You said. Going. Okay, give me a sec. Let me see. Let me see if I understand. Okay. No sé si es que es por el audio, ya, porque a veces no lo escucho como que muy claro, Romeo. Pero usted dijo, he promises to buy what? La segunda, Romeo. To going. De ir. De pasar. Ah, pero en ese caso no sería going, Romeo, sería go, to go. He promises to go. Ok. Like de paseo o una caminata sería on a walk. O on a trip, si es de paseo. Like to another place. He promises to go on a walk. Sería así, miren. Ahí se le acabo de mandar al chat, ¿ok? Ah, ok. Very good. All right, Romeo, thank you. Anna, do you have your examples? Laura promised to play soccer. Promise to play soccer. Okay. Promises to play soccer. Very good. He chooses to eat pizza. He chooses to eat pizza. Okay. All right, Anna. Thank you. To eat pizza, right? That's what you said, Anna? Hello. Okay, I think she got frozen. And I must esperar a que vuelva. In the meantime, Jonathan, read your example. I hate to go in the traffic. She chooses to play sport. She chooses to play sport. Sports. With S. Important. Yes. Very good. All right. Natalie. Okay, sería la primera. I have to learn English. Now, okay. I have to learn English. That's like an obligation. Okay, good. I promise to visit my parents. And you never do. Okay, Natalie, thank you. Let's see, Fatima is already finished. Who else? Who's finished? Who hasn't finished? Oh my God, the las cuadrículas se me movieron. I think you're like the last one. You were the last one, Natalie. Yeah, because Anna already participated. Joanny, did you participate already? I'm not pretty sure. Yes, teacher. All right, thank you. Okay, good. I don't know if... Rosa, ¿usted se conectó un poco tarde o todavía logré escuchar lo de la actividad que estaban haciendo ellos? No sé si la hizo. Sí, más o menos la entendí ahí. Ah, you get your examples then? Okay, read them. Ajá, a ver si la entendí él. Okay, read the examples. I promise to visit my sisters. Really? Another one. Okay. Whatever you want. Ni modo. O sea, sí, o sea, ya escuché que hay varios
Era yes. Igual, pero ya la tenía hecha. A usted le voy a comprar. Y la otra es, she decides to help in the house. Mm. She decides to help in the house. Okay, very good, Rosa. Yeah, that's the way how we create those examples. And then Salvador is busy. Hmm. Diana has already participated. Okay, good. Yeah, Sarah has already participated too, as well as Diana. Okay, people, I'm going to stop in here for a moment. Voy a dejar de compartir por un momento para pasar asistencia, okay? Later on, we're going to continue. Give me a second. Oh my God, I got problems with the camera. Okay, let's see. Ana Claribel. Present. Okay. Ana Maria, she's not here. Diana Gabriela. Present. Okay, very good. Eric Guillermo. Present, teacher. Perfect. Ever de Jesús. Present, teacher. Excellent. Fatima Alejandra. Present, teacher. Very good. Flor Idalia. No here, right. Let's see. Hilmar Cruz. Present. Very good. Jonathan Alexander. Present. All right. Carla Benazir. Present, teacher. Very good. Let's see. Natalie Vanessa. Present. My God, Natalie. Solo para la segunda, Natalie. Perdimos flow, Natalie. Okay. Let's see. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. Romeo Alexis. Present. Excellent. Rosa del Carmen. I know that Rosa is there. Where is Rosa? Rosa, are you there? Present. Okay. Roxana Yesenia. Present, teacher. Okay. Salvador Alfonso. I think he's still busy. He's on a telephone call. Sara Carolina. Present, teacher. Okay, very good. Stephanie Lisette. Present. I don't see you. William Alberto. Present. Okay, thank you, Mr. Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. And Stephanie Janet. Present. Okay, very good. Okay, let's go back to the main thing that we were doing. Give me a second. Where is it? It's in here. Okay, let's continue. Now that we got this and we did the examples, okay? Let's move on to the activity that I was telling you. Okay, listen, I got this chart, this diagram in here. Why do I write down this? Why did I put this picture of this diagram that you got in your manuals, okay, about a company? Look at this. I put this just to recognize, just for you to recognize, okay, the stages of the main position of people in a company. Acá vamos a ver los diferentes departamentos o departments in English que una compañía puede tener, okay? So let's say that at the beginning of everything, the manage everything is the general manager, okay? Or the director. Okay, that's the main person, okay? The one that is on top. Ese es como el mandamás, por así decirlo, el director general,
All right, the general manager. After that, after the general manager, we got the auditor, okay? The person who audits everything in a company, okay? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque algo similar así es lo que vamos a hacer para la siguiente actividad en grupo, okay? Then we got the different departments. Luego, si se fijan, tenemos los diferentes departamentos, okay? From a company. Tenemos the quality control inspector or department. En este caso lo vamos a poner, en vez de inspector, lo vamos a poner department. Quality control department, floor manager, that's the person in charge. Financial department, computer department or technology department. And sales department. Aquí pues ya estamos hablando de los diferentes departamentos que una empresa tiene, okay? That an enterprise has. What are we going to do with this activity? Listen, ¿cómo la vamos a hacer en grupos? Lo que vamos a hacer es algo similar a esto. Ya más adelante les voy a decir cómo es la forma en la que lo vamos a hacer. But this is just a model of example of how this type of roles. After that, tenemos como sub departments. For example, in the floor manager, we have the maintenance chief, okay, o jefe de mantenimiento, o the maintenance personnel, all right? Más adelante vamos a ver esa palabra también, personnel y personal, que son dos palabras muy diferentes. Casi tienen la misma escritura, pero son diferentes, okay? They are different. Then we got the safety engineer, then we got the supervisor, the machine operators, assemblers, and truck drivers. What are those? Those are subcategories, okay? About what we're going to do. Okay, as I told you, you got this information in the manual. Como les mencioné antes, este pequeño diagrama lo tienen ustedes en el manual. I don't know if you remember. Este es el manual del Rex Company, la que estuvimos practicando hace un par de días. Okay. What are we going to do with this? I'm going to let you know in the next stage. Esto sí, esto es, in English, is organizational chart. Okay. ¿Qué vamos a hacer con ello? Primero que nada, vamos a repasar un poco a través de unos ejemplos. The ing after some prepositions, o verbos en ing después de ciertas preposiciones. ¿Se acuerdan las frases que comúnmente estuvimos practicando un par de clases atrás? Be in charge of, be responsible for. With that information, esas son las frases que vamos a necesitar para crear nuestra actividad, okay? And I got some examples in here. Check this out. Let's see, Joanny, help me out reading the first example. I am responsible for supervising the machine operator. Okay, operators. I am responsible. Operator. Okay, thank you, Joanny. I am responsible for supervising the machine operators. Okay, en esa oración tenemos la frase be responsible for. Recordemos que después de esa frase, be responsible for, después de for, el siguiente verbo que coloquemos tiene que ir en ing, okay, in ing. Por eso el verbo que tenemos ahí es supervise. Pero en este caso, como tenemos for, nos dice la regla que tenemos que colocar ese verbo con ing o ing. ¿Ok? That's why it says, I am responsible for supervising the machine operators. Pero recuerden que esto no es presente continuo. ¿Qué quiere decir ahí? Ah, soy responsable de supervisar los operadores de las máquinas, okay? That's what it says there. Okay, let's continue.
Mrs. Urrutia, read this example for me. Okay, he is in charge of checking the quality of the product. Thank you. Yes, he is in charge of checking the quality of the product. Esta es otra frase también. Be in charge of, estar a cargo de. Be in charge of. Después de la preposición of, ¿qué vamos a colocar? Ah, vamos a colocar un verbo en ing, ¿ok? O gerund. Esa clase la estuvimos viendo el viernes y ayer estuvimos medio repasándola también, ¿ok? Just remember, acá, ¿qué es lo único que estamos practicando? Ah, we are practicing just, let me see, let me check something. We are just practicing, okay, in this case, gerunds. Simplemente estamos practicando las frases y después de esas frases, el siguiente verbo tiene que ir con ing. En este caso tenemos el verbo check in ing, which is checking. Okay, let's continue with the last example. No, no mistaken. Sara, help me read it, please. She is accountable for repairing the computers. The computers. The computer. The computer. Thank you, Sara. Okay, she is accountable for repairing the computers. ¿Qué decíamos que significaba be accountable for? Responsable de. Exactly, responsable de o la encargada de, ok. She is accountable for repairing the computers. Ella es la encargada de reparar las computadoras. You see? Y el verbo acá que tenemos es el verbo repair con ing. ¿Por qué? Porque recordemos que después del for, la preposición for, si tenemos un verbo, tiene que ir en ing. Ok. Just keep that in mind. And I think this is like, okay, give me a second. This is the last one. I am in charge of, okay. Romeo, help me out. I got a sore throat. Romeo, read the example for me. Okay. I am in charge of manager. Okay. ¿Cómo sería managing? Ajá. Managing the personal. Personal, okay. Very good, Romeo. Okay, I am in charge of managing the personnel. Listen up. ¿Qué significa personnel? Antes, ¿habían escuchado esa palabra antes? Personnel. Have you ever heard that word before? No, no es personal. Check this out. Tenemos otra palabra que es personal. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia? Which one is the difference? Or what is the difference between personal and personal? Personal creo que se refiere como al grupo de personas y personal como que de mí, o sea, propio. Ah, Hilmar, thank you. Yes, personal se refiere al grupo de personas, ok, dirigidas por alguien dentro de una compañía, una empresa o un grupo, ok. Personal es un grupo de personas. Personal is something from your own, algo propio, como personal problems, ok, ya es algo propio de una persona, ok, so that is the difference, esa es la diferencia, personal, grupo de personas, ok, con un mismo fin, personal, algo propio, very good, nice, let's continue, ok,
Any question with this phrases? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta con estas frases? Any question before moving on? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Let me know, people. Just let me know. Teacher, solo es floor and home. Yes. Okay. Very good. Any other question? No? Hmm. I do really like that. Significa que vamos like super good. Super clear everything. Hmm. Let's continue then. Okay, what are we gonna do now? Listen up. Huh? Now we're gonna create an activity in groups. Ahora sí nos vamos a ir a trabajar en grupos. Let me see how many people we got right now. 19. Ah, tenemos 19. Two people are missing only. Okay, listen up. ¿Qué vamos a hacer? I got this. We're going to create a company organization chart with the six major areas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un organizational chart, comenzando desde el general director y luego enfocándonos en los diferentes. Quiero que simplemente me mencionen los departments, cada uno de los departments de una compañía. En este caso, ustedes, listen, ustedes van a ponerle nombre a la empresa. ¿Ok? Vamos a crear una empresa y ustedes van a escoger los diferentes departamentos de esa empresa. Podemos ponerle el computer department, sales department, ¿ok? And you know that the other ones, y los demás, ¿ok? Vamos a hacer por lo menos unos entre 5 y 6 departamentos por la compañía, ¿ok? Dentro de la compañía. And what do I want from that? Dice, define what each department does and how they relate to each other department. Ah, en una frase, ¿ok? En una frase me van a decir cuál es la función de cada uno de los departamentos que ustedes colocaron en esa empresa. ¿Ok? Cada uno de los departments. Example. Look at this. We got one example. ¿Cuáles son las frases que vamos a utilizar? Ah, las frases que vimos anteriormente, en la diapositiva anterior. Check this example. Fátima, read for me. The strategy department is responsible for creating new ideas to help the company develop new products. Thank you, Fatima. Yeah. En este caso acá, vamos a utilizar las frases que estuvimos viendo en los ejemplos anteriores. Be in charge of, responsible for, ok, accountable for. Quiero que usemos esas frases, ok, para definir nuestros departamentos o los departamentos que vamos a mencionar dentro de la empresa, ok. En este caso el ejemplo es de un departamento que se llama Strategy Department o Departamento de Estrategias, ok. En ese caso, como les mencioné, nosotros vamos a crear el nombre de cada uno de los departamentos y el nombre de la empresa. Y por cada departamento vamos a hacer una oración como esta, ¿ok? La frase ustedes la pueden escoger. Be in charge of, like the other one, what was the other one? In a second. Give me a second. What was the other strategy that we were practicing? Okay, it would be in charge of, okay, be accountable for,
and be responsible for. Los voy a poner acá. Check this out. Estas. Estas son las frases que quiero que utilicen para definirme cada uno de los departamentos. I am responsible. En vez de I am, van a colocar el nombre del departamento. Si es the computer department, ¿cómo vamos a colocar? In the computer department o the computer department is responsible for, y luego un verbo en ing que indique, ok, cuál es la función de el computer department. No sé si me comprendieron. ¿Cómo sería? Solo serían con estas frases, ok. Just with these phrases, para que no nos confundamos o no, how can I say this? No lo veamos tan difícil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Can somebody have a question? Do you have any doubt, people? Diana, Romeo, William, Ana, and Stephanie Rutia, ¿tienen alguna pregunta? Porque no sé si están ahí. No. Ajá. Perfect. Okay. It's okay. There you go. Bien, ahora que ya sabemos lo que vamos a hacer, voy a dejar de compartir pantalla entonces. Yeah, there you have the example. Ana, this is the next. Esto lo vamos a hacer después. Okay. Thank you for watching. Ok, bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear los breakout rooms en los cuales nos vamos a ir a trabajar. Give me a second. How many people do we got there? 19. Okay, give me a second. Has to be 5. One, two, three, four. Okay. There you go. Bien, entonces ahora que ya sabemos lo que vamos a hacer, let's go for it, ¿ok? Let's accept it and go to work. Luego, si tienen alguna duda, igual vamos a estar monitoreando ahí. Por favor, me mandan un mensaje al chat de Zoom y yo voy a llegar ahí a ayudarles, ¿ok? Let's go for it. Vamos a aceptar ahí, por favor. Roxana, are you there? Pero no me da la opción de ingresar. Búscala, sí, porque ya se la envié. Yes, dice Roxana no ha entrado. Ana, are you there? Ah, perfect. Yo empecé a apuntar unos, así, ¿verdad? Uh-huh. Este, yo puse, bueno, está el manager, uh-huh. Luego sales department, IT department, human resource department, marketing department, purchasing department, me falta uno. Que tiene el departamento financiero. Financial, eso sí no. Department. Very good. Ahí se las pueden repartir y luego crear las oraciones, ¿ok? Okay. Sure. All right. Very good. Vamos a ver, entonces. Ajá. ¿Cuál? Thank you.
Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. How do you go here? ¿Cómo vamos? Empezando, teacher. Ajá. Ok. Vamos a comenzar primero, recordemos, con el nombre de la compañía, the company's name, y luego los diferentes departamentos que ustedes quieren que ellos tengan. Podemos poner the financial department, the IT o computer department. Nos podemos basar en ese, ¿vean? Yes, of course. You can do it. Uh-huh. Lo pueden hacer. Cuando ya tengan los departments, lo que vamos a hacer es crear las pequeñas oraciones. Oraciones. Okay? Yes. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Okay? Like, for example, the financial department. Ah, the financial department is in charge of... Y luego el verbo que necesitamos ahí con relación al financial department. Okay? Recordemos que después de esas frases tenemos que colocar los verbos en ing, ¿ok? Ok. Right, perfect. Me lo hacen saber si tienen alguna duda, ¿ok? Ok. I check another group. Sales department. This is right. ¿Y compras? Compras también está. Yes. Compras, I mean, it's like a purchasing department. ¿Cómo sería compras? Buying es comprando. Sí, no sé. Compras, recursos humanos e informática. Informática puedes hacer technology department, ¿no? No sé, en producción. ¿Perdón? No estaría informática en producción. No, producción no. Es crear producto. Y ustedes crean productos, que no solo despachan, venden. También crean. ¿Qué crean? Láminas, polines. De verdad. La planta la tenemos, si no me equivoco, aquí adelante de Apopa, creo que sí. Salvador, ¿y departamento de despacho? Es el mismo encargado de la bodega, de warehouse. ¿Es el mismo de bodega? Ah, ok. No, o sea, hay varios departamentos que creo que está inventado esto. Sí. Entonces, porque está para nuevos proyectos. Ah, proyectos es otro. ¿Sí sería el departamento de compras? Yes, that one is, that was funny. You put it in Google Translator y Ever le estaba diciendo purchase department. Yes. En vez de buy, yeah, it's purchase department. Okay. Very good. Hey, ¿Por qué solamente? Why not, teacher? ¿Ah? ¿Por qué why not? No lo entendí. ¿Por qué la palabra pull? No, no aplica. Because by the actions, Salvador. The action to do the... Yeah. Uh-huh. And the person to refer to the department for the company. Exactly. Okay. Yes, okay. What is the company's name? The company's name is the Salvador... Salvador's distributor es el la distribuidora de Salvador. The savior. I'm kidding, Salvador. Después nos va a dar trabajo de la toda nosotros. Yes, that's good. Okay, continue with that, okay? Recuerden que ya teniendo los departments,
viene la opción de las oraciones, ¿ok? With I am responsible for, y luego ahí sería the sales department is in charge of, y luego el verbo que vamos a utilizar, ¿ok? Para mencionar lo demás. Ok. Yes. I'm gonna check another group. Ok. De control de calidad. Pero él dijo que quería que usáramos las frases que nos había dado. Hello, teacher, people. Teacher, nosotros no hemos hecho nada. Why not? Los demás ya casi están terminando. ¿Por qué no hemos hecho nada? Está difícil. Why nos difficult? Nos quedamos topados. What? No tenemos imaginación ahora. Come on, people, no les creo. Listen, lo primero que tenemos que hacer es poner un nombre a una compañía. Puede ser Natalie's Products and Services. Y sí, y luego seleccionar los diferentes departamentos que hay en una empresa, los más comunes. ¿Cuáles son? Sales Department, Purchasing Department, Technology Department o Computer Department. ¿Qué más? Entonces ya conocemos los demás departamentos. Ahí ya los seccionamos, ¿ok? Y luego cuando ya tengamos los departments, simplemente crear las oraciones con las frases que estuvimos viendo y que les mencioné anteriormente. ¿Ok? Ejemplo de ello. Supongamos que tenemos el sales department. ¿Ok? Departamento de ventas. Ah, y podemos poner the sales department is responsible for selling the products, okay, of the company. Ah, el departamento de ventas, valga la redundancia, es encargado o es responsable de vender lo producido por la compañía o la empresa. Y eso es todo lo que vamos a hacer por departamento. You see? Not difficult. ¿Por qué? Porque ya es algo que hemos estado viendo. Solo es cuestión de que nos organicemos, ¿ok? You got 10 minutes to do it. Bueno. There you go. Bye. Ok, entonces. Vaya, entonces ahí yo ocupé una Home time, teacher. I have a question. Yeah, tell me. I'm working in the IT department. Estoy tratando de colocar que el departamento de IT es el responsable del correcto funcionamiento de los sistemas. Pero aquí tengo duda. So the IT department is responsible to correcting este operation of system, pero tengo dudas si es así. Léame al principio otra vez. The IT department is responsible to correcting Responsible to or responsible for? Sería for, ¿verdad? Yo le he puesto tú. Okay. Yes. Okay. Entonces, for correcting operation. ¿O cómo es? Yes. Teacher. Yeah. Tell me, Stephanie. A mí me tocó el departamento de ventas, sales. Ajá. Vaya, yo le puse así, va. Este departamento, en español, este departamento es el encargado de recrear el método de las ventas de la empresa para generar las ganancias y ventas esperadas.
Uh-huh. Y en inglés lo puse, this department is in charge of recruiting the company's sales method to generate to expected profits and sales. No es así. ¿Qué frase me agregó, Stephanie? ¿Ah? ¿Qué frase me agregó de las que pedí? Ok, todo lo que está bueno, todo lo que me dijo está bien. Solo que hay que agregarle una frase. Ejemplo. Menciona el nombre del departamento y luego ponga is in charge of o is responsible for y luego menciona lo demás. ¿Ok? O sea, antes del this department tengo que poner... Ok, this department... Ah, es el encargado, así. Exacto. He is in charge of, y luego el verbo en ing. Uh-huh. Por ejemplo, William colocó, mire, the purchasing team choose the products in the market. Vaya, ahí le podemos agregar una frase. Le mencionaba William, por ejemplo, poniendo un ejemplo. The purchasing department is in charge of choosing the products in the market. Y ahí está ya la función de ese departamento. Eso sería todo. Entonces pondría yo, él es el encargado de las ventas nada más. El encargado de ventas. Y puede poner lo demás que había leído. Que, ajá. Yes, you can venta yo sería con el ING, ¿verdad? Yes. Ahí sería selling. Yes. Yeah. Teacher, y en el caso, por ejemplo, lo que yo puse, the IT department is responsible for correcting operation of system. Y si le quiero adicionar, y... la reparación de equipos, ahí tendría que utilizar siempre ING o solo in repair. End. Y luego el siguiente verbo que usó en ING. In repairing. Uh-huh. Yes. Sería in hardware repairing, sería, ¿verdad? Yes. Oh, repairing the hardware. Both ways are correct. Okay. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Fatima, are you there? Yes, teacher. Ah, sí veo que está bien calladita. Joanny, are you there? Más o menos, teacher. Ajá, okay, you're there. Estaba escuchando el comentario que le hizo Eric sobre los dos verbos. Si yo quisiera poner, por ejemplo, reclutar e entrevistar, en el caso de mi departamento, yes, entonces tendría que ponerlo en los dos verbos. Entrevistar, de interview, ya iría ING. Ah, ok. Thank you, teacher. Yes, like this. You see? Interviewing. Uh-huh. Okay. Yeah, it will be good. The human resources department is accountable for. Accountable of sería otra cosa. The human resources department is accountable for recruiting and interviewing new collaborators. News, elimínemele la S, porque news ahí ya sería noticia. Thank you. Okay, you're welcome. Eric.
Mayúscula se dice capital. Como capital, capital. Mayúsculas, capitals, en plural. Like this. In English. Capital letters. Ok, gracias. Yo hablando y tenía mute. Perdón. Se le pasar. It happens sometimes. It happens. Ok. Let me know when you finish, ok? Nos falta todavía... El departamento financiero. Finance department. Ok. All right. We will see. I'm going to check another group. Okay, sure. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Mantenimiento. Hello, people. How do we go here? ¿Cómo vamos? Do you finish? Ya casi. Almost? Almost? Sí. Okay. Very good. ¿Necesitan ayuda? ¿Alguna duda que tengan? Por ejemplo, teacher, con esa, estamos ahorita en el departamento de sistema, ¿verdad? Y bueno, hemos hecho the system department is responsible for the, para poner mantenimiento o maintenance, pero no ocupamos ahí, ¿verdad? O sea, o de mantener. Para hacer el otro verbo, como ustedes. A ver, voy a repetir. Ajá, no escuché muy bien. The maintenance department. Pero nosotros hemos puesto de system, ajá, department. Departamento ajá. De sistemas. Ajá, continúa. Is responsible for the maintenance of the computer. Of the computer. The computer, entonces ahí, en vez de maintenance, pongan maintaining. Ahí se puede agregar el ING. ING. Yes, yes, maintaining. Of computer. Ok, y las otras oraciones no sé si están correctas, teacher. All right. Tell me. Vaya, la primera, Diana dijo. De la general manager. Which one is it? Primero. Quedó is responsible for supervising all staff and, and company. No sé si lo dije bien. Yes, solo que no me mencionó qué departamento es. General manager. Ah, okay. All right. Gerencia. Very good. Quisimos poner que es el responsable de supervisar a todo el personal y la compañía. Ajá, entonces es like the general manager department is in charge of o is responsible for, como ustedes quieran ponerle, ok, managing o supervising all the personnel. Personal. Very good. Okay. Yes, you skip that. Creo que ahora simplemente lo vamos a crear y mañana lo vamos a poner en práctica.
okay, because of time. Okay. Porque igual quiere hacerle honor a su tiempo, no los quiero tener como, como estuvimos ayer, okay. Yes. Okay. No sé si ya terminaron. No. No, nos faltan dos más. Okay, let's do it, let's do it, let's go for it. Okay. There you go. Continue. Okay. My God, hey, what happened? Hello, people, are you there? Hi, teacher. Hello, people. Hey, es Eric. De la envidia, ¿cómo es? The envy. Yeah, I mean, that was pretty cool. So it means you finished everything. You got the words and everything? Ya tenemos las funciones de cada uno. Ah, okay. Very good. ¿Sabes qué me le mata el plante ahí a todo ello? ¿El qué? Esa pequeña coma que está ahí donde dice company. Esa pequeña tilde que está ahí. En el inglés no hay tilde. De dedo. Yes. There you go. Very good. Ya habíamos dicho el autocorrector. No, actually. Si ve ahí, ahí la tilde se puso sola. ¿O usted la puso, Salvador? Automático. Ah, ya ve. Yeah, I mean, I do really like that one. Very good, very creative. And I think, creo que más o menos lo vamos a dejar así y mañana lo vamos a leer, ¿ok? Cada una de las funciones las cuales hicieron para hacer honor a su tiempo porque it's almost time. It's basically time, actually. ¿Ok? So I'm going to tell all the people like to stop there and then we're going to move. We're going to start. Salvador distributor ACADC. The savior pensé yo que le iban a poner. Okay, no. That's a cool name. Very good people. Bien, solo voy a revisar un grupo más, a ver cómo van, y luego volvemos a la sala principal, ¿ok? Solo dos. People, did you finish? Algo así. Algo así. Something like that? Okay, good. I like that. Vaya, ahí en lo de, ¿cómo se llama? Maintenance personal. Podría ser in charge of keeping the different work areas. Como que el encargado de mantener la, ordenadas y limpias las diferentes áreas de trabajo. Yes. Very good, yeah. That's it. Pero, podría ser, teacher, sería in charge of keeping the different work areas, sería ahí, clean. Keeping clean, and, ¿cuál es la otra palabra que usó? Es que yo, o sea, quiero usar así como limpias las diferentes áreas de trabajo, ordenadas, perdón. Sí, okay. Sí. Right. Y si le ponemos maintenance personal is responsible for keeping the area clean. No sé si estaría bien así, Tich. Yes. 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 Yeah, just like that. Okay, simple and straight to the point. Simple y directo al grano. Yeah. Mm-hmm. Very good.
Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Listen, I know that you haven't finished it all, pero ya falta poco. Pero para hacer, como les dije, para respetar su tiempo, mañana vamos a leer lo que hicimos ahora, lo que tengamos ahora para mañana, ¿ok? Lo vamos a hacer al principio de la clase. Así que vamos a volver a la sala principal para pasar asistencia. And then, like, you know, like to finish the class. Because I do really want to respect your time. Y no los quiero tener tanto tiempo como ayer, ¿ok? Así que vámonos a la sala principal. My God. Yes, me quedé congelado, Hilmar, pero volví. Yes, I'm back again. Y me redireccionó to another group. Me redireccionó a otro grupo. Hey, where is Hilmar? No lo veo. Ah, yeah. It's the first one. Así que, people, listen up. La mayoría terminó. Almost everybody finished. Listen up. Pero por motivos de tiempo, no vamos a leer cada una de las funciones de sus departments, ¿ok? Así que mañana, al nomás comenzar la clase, vamos a comenzar con ello, ¿ok? We are going to like dedicate 20 minutes to do that. Así que para los que no hemos terminado, like try to do it, ¿ok? Tratemos de ahí en medio compartir lo que falta y pues ya tratar de completarlo. Y como les mencionaba, mañana lo vamos a leer. What you did. And that's pretty much. No sé si tienen alguna pregunta con relación a las oraciones que estaban haciendo. Teacher, yo tengo una consulta. Séame, Rosana. Pero no es de la clase de ahora, sino de las tareas, teacher. Ajá. Con respecto a la número 4, yo no la entiendo. ¿Qué tengo que hacer por ahí? Ajá. ¿Me la va a dejar hasta el número 5? No me la va a dejar hasta el número 20. ¡No, teacher! ¡Te la digo! No, listen. Pero no le entiendo, teacher, ¿qué tengo que hacer ya ahí? De ahí no pasé. Ok, permítame, ya le voy a mencionar antes de irnos. That's pretty easy, Roxana. Listen, ¿se acuerda las palabras que estuvimos practicando en lo último de la clase anterior? ¿Se acuerda el vocabulario que tuvimos en el crossword puzzle? ¿Dónde está un cuadrito? Yes, permítame un momento. Estoy cargando la... Ok, this is the video conference number 4, class 4. Ah, this is tarea número 4. Ok, I'm going to share this. Usted se refiere a esto, ¿cierto? This one. Tarea 4. Sí. Ok. Listen up. Dice, read the following sentences, type the value. Ok. The value se refiere a las palabras que estuvimos practicando ayer en el crucigrama. Dice, escuche bien. Dice, if you are respectful, you show. Ok. Si usted es respetuosa o respetuoso, usted muestra qué. Roxana? Ah, nos vamos a ir a la página donde tenemos el crossword en el manual y vamos a colocar la palabra acá. ¿Cuál es la palabra que va acá? ¿Alguien me puede mencionar? Respect. Respect. Very good. Ah, entonces va a venir acá y va a colocar la palabra respect. Luego a la número 2. If you are punctual, you show. What do you show? Ahí va a colocar la palabra. Ajá. Exacto. Ahí va a colocar la palabra que pertenece a o que da a denotar ahí. Entonces, eso es como una pequeña definición de cada una de las palabras. ¿Ok? Just like a small definition.
Pero esas palabras son las que encontramos, Roxana, como le dije, en el apartado del crucigrama. ¿Ok? Ah, va. Ya tenemos loyalty, like respectful, and everything. Yeah. Good. Okay, perfecto. Voy a dejar de compartir. Permítanme un momento. Ok. Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, recordemos, para ahora tenemos las, digamos, que hacer las 5 tareas, si no las han completado. Please do it, porque ahora, como les mencioné, tengo que subir sus notas ya al sistema para verificación de INSAFORP. Ahora terminamos ya con la primera semana, ya mañana iniciamos semana 2, ¿ok? So, I would like everybody to finish the homework number 5. Recuerden igual, si tienen alguna pregunta con respecto a esa tarea, simplemente me la hacen saber al grupo o de manera personal, y yo les, con gusto, les voy a ayudar en cualquier, a explicarles cualquier dificultad que ustedes puedan tener. Bien, voy a pasar asistencia, and then we're going to finish the class. Teacher, tell me. Solo un anuncio parroquial. A los que estuvieron conmigo en el grupo, si me pueden escribir, porfa, por WhatsApp. Uy. Ah, gracias. Uy, ok. Interesting. Ok. Páguenme, le vas a decir. Teacher. Ajá. No sé si podría publicar qué día nos toca el feedback. Ok, ok. Pero bien, imagínate que me toque viernes y el cuerpo lo sabe. Yeah, no. No hago planes. Yes, you are right. Give me a second. In your case, Hilmer, you're going to have the feedback. Give me a second. El 16, Hilmer. Lunes 16. Okay, thank you. Very good. Y ahora... De goma. No, in this case, se me va a quedar, let's see, Eric, you are ready. Ever. We're going to have the 10 minutes feedback today, Ever. Okay? Nos vamos a quedar 10 minutos después de la clase, Ever. Very good. Just to clarify misunderstanding aspects. Okay. Bien, vamos a pasar asistencia y con ello vamos a concluir la clase. Ana Claribel. Presente. Very good. Ana María is no here. Diana Gabriela. I'm sleepy. Diana Gabriela, are you there? Okay, I think she's not there. Eric Guillermo. Present, teacher. Very good. Ever de Jesús. Present, teacher. Nice. Fátima Alejandra. Present. Perfect. Flor Idalia. No, here, right? Hilmar Cruz. Present. Nice. Jonathan Alexander. Present. Perfect. Carla Benazir. Present. There you go. Natalie Vanessa. Present. Great. Nubia Zulema. Present, teacher. Very good. Romeo Alexis. Present. Nice. Rosa del Carmen. Present. Very good. Roxana Yesenia. Present, teacher. Very good. Salvador Alfonso. Present, teacher. All right, very great. Sara Carolina. Present, teacher. Great. Stephanie Lissette. Present. Very good. William Alberto. Present. Excellent. Joanny Noemi. Joanny. Present, teacher. Ah, okay. Present. And the last one, Stephanie Janet. Present. Very good. All right, people. It was a pleasure to be here with you in this video conference. See you tomorrow, and please finish the homework, okay, for tonight. Finish it to upload it. Bye bye. See you tomorrow. Escriba, teacher. No, ahí al grupo los voy a exhibir. Bye bye, teacher. Good night. Yeah. Good night. Good night, everybody. Bye. Bye.
Okay, Ever. It's 10:13. We are going to have 10 minutes for you to clarify any idea or any structure that probably you might have problems with related to the classes. So I don't know, Ever, if you have any question related to the classes. For this class, it can be from the previous two, okay? Okay, I have one dude about this. For the infinity, for the use of infinity. Ajá, tell me. Okay. Anteriormente, previously, previously. We saw to the use of the infinity to the other, to the put the use to the ing words to the some preposition now. Mm-hmm. And now we're going to was see the other form to the use to the to the el mismo la misma connotación del infinitivo when used to verbs about this, like the example when we see early, no? For the last example, hope, help, promise, use, and I hope to see you soon. It's not the same to for the use to the other infinitive use for the preposition. It's not same, it's different, but this the same type of, o el mismo tema. Entonces, yo me confundí al principio con eso, de que el uso del infinitivo después de algunas preposiciones, pero es el mismo, es la terminología del infinitivo que se utilizan los verbos, se puede utilizar, ajá. Es correcto, ajá, hay algunas frases en las cuales estuvimos practicando que terminaban en to. Cuando terminan en to, entonces ahí es donde se usa un infinitivo. Ya no usamos un gerundio. ¿Cuándo usamos un gerundio? Cuando usamos las preposiciones for o of. Of, ok. Esa es la que... Ajá, esas son las que usted tiene que tener en mente. Que cuando usamos of y después del of va un verbo, ese verbo tiene que ir en ing. Cuando usamos for y la siguiente palabra es un verbo, ese verbo tiene que ir en ing, using ing, in gerund. Pero si tenemos la preposición to, entonces ahí cambia. Ya no va a ser ing, va a ser infinitivo. ¿Ok? Ok. Las otras decepciones que es enjoy, hate, and yes, love. Eso sí ya no pertenecen a las frases que estábamos practicando. Esos ya son verbos, digamos que conjugados con otros verbos adicionales. Esos verbos tienen que ir con ing. Uh-huh. En lo que mencionábamos. Por ejemplo, si yo digo, I love eating pizza. Amo comer o me encanta comer pizza. I love eating. Ya el verbo eat ya va con ing. ¿Ok? Y no, no va acompañado de preposición, ¿verdad? Exactamente. Y ahí ya no va acompañada de preposiciones. El verbo en su forma natural más el verbo en ing, ¿verdad? Que sería así la conjunción. That is correct. Exacto. Ok. Ese siempre la connotación es infinitivo. Yes. También. Generalmente se le conoce como verbos. Ok, let me see. Verbos seguidos de gerundio. Va, por ejemplo, mire, tenemos el verbo love, tenemos el verbo hate, enjoy, inclusive tenemos el verbo like. Ok, estos verbos. Comúnmente cuando son combinados con otro verbo, generalmente el segundo verbo que colocamos tiene que ir con ing. ¿Ok? Estos son verbos seguidos de gerundio, así se le conocen. ¿Ok? ¿Por qué? Sí. Porque mire, she loves
I don't know. She loves the cooking. Okay, cooking. You see? He hates traveling to San Miguel. You see? Ya el verbo travel ya tiene que ir en ing. Este es el segundo verbo. ¿Cuál es el primero? El primero es hate. Tenemos un extra example con enjoy. They enjoy doing exercise. Ah, ellos disfrutan hacer ejercicio. You see? Con like. I like listening to music. Look at this. I like listening to music. Me gusta escuchar música. Solo que, y espero no confundirlo, listen up. Con el verbo like pasa un caso, que ese verbo puede funcionar también como un infinitivo en el siguiente verbo. Yo también puedo poner con el verbo like así, mire. I like to listen to music. De las dos maneras se puede con el verbo like. I like to listen to music. Yeah, I like listening to music. Las, de las dos maneras se puede con el verbo like. Con el verbo. Sí, ya con los otros ya no se puede, pero con el verbo like sí. Se puede usar infinitivo y se puede usar gerundio al, después del verbo. Okay. Ok, así como tal cual, en el mismo ejemplo de she loves cooking, no podemos utilizar esta estructura de she loves to cooking, she loves to cook. Yeah, sometimes it's like not common. Yeah, it's mostly she loves cooking. Ok, en estos, en loves, hates, enjoy, no se puede utilizar el otro infinitivo. Mostly, it's not common. No es común utilizarlo. Yes. Es más un gerundio. It's more like a gerund. Okay. Yes. De acuerdo. The most common. Tenía una cuestión acá con la referente a los verbos que nos mandó. Ajá. Que nos mandó, las conjugaciones. Más que todos son verbos irregulares. Entonces... Yo quería consultar si existía algún tips o alguna manera de poder identificar cuáles son el verbo regular con el irregular, ¿verdad? Para en este caso solamente a la hora de la conjugación, ¿verdad? De poner solamente ed o solamente poner una d al final. Entonces, en este caso no sé si existiese o alguna manera de poder identificarlo, o alguna regla gramatical de decir, ah, se termina con consonante y con letra, con vocal, y por eso solamente se le puede agregar esto. Generalmente, fíjense que así como una forma de poder saber cuándo es irregular y cuándo es regular, no existe lastimosamente. Simplemente acá, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Que cuando veamos este tipo de verbos, generalmente es bueno buscar la forma pasada. Si cambia en la forma, si cambia su estructura, su raíz, entonces es un verbo irregular. Pero si su raíz se mantiene y solo se le agrega ed o ied al final, entonces significa que ese verbo es regular toda la vida. Ejemplo. Acá, ¿qué hacemos para crear, ok, para mencionar este verbo en pasado? Simplemente agregando una D. Simple as that. Acá, promise, simplemente agregando una D y ya la tengo en pasado. En refuse, simplemente agregando también una D y ya tenemos el verbo en pasado. En pretend. ED. Pretended. ED, wanted.
decided. And helped and choose. No, in here, mire. Ese cambia. Ah, ¿verdad? Entonces, es el único verbo que está en irregular ahí. Es el único verbo irregular de todos los demás. Ya todos los demás son regulares. Yes. Ahí en este caso, look, lo que yo le aconsejaría, Ever, es que si puede o tiene tiempo, y si le va a servir bastante, fuera bueno que la lista de verbos irregulares que envía el grupo, descárguela y imprímala. Créame que tenerlos así en físico es mejor que a veces tenerlos así en PDF, y usted puede darles una ojeadita de vez en cuando. Créame que así nada más, no poniendo, enfocándose como aprenderlos cada uno de ellos, sino que simplemente con irlos viendo, leyendo constantemente, se logran quedar. Y usted inconscientemente va a decir, ah, este verbo es irregular, no lleva ed, ah, cambia su tercera persona. ¿Y sí? Esa es la clave, como yo me memoricé esos verbos. Y así es como fácilmente usted reconoce cuando un verbo es regular y cuando es irregular. Solamente memorizarlo. De hecho, sí, estoy tratando. Porque memorize them. El que usted mandó, como está en el teléfono, cuando tengo alguna oportunidad en el día, pues le doy una ojeada. You can check it. Ajá. Yes. Esos son considerados los verbos más complicados, los irregulares, porque como cambian en sus tres formas, por eso es como lo más complicado. Ya los regulares es un tanto más sencillo, porque solo se les agrega ed en sus dos formas. O ied a veces en los casos especiales. Ahí lo único que siempre es de tener cuidado con la pronunciación de los verbos regulares, porque algunas pronunciaciones terminan en T, otras terminan en D y otras terminan en ED. Por ejemplo, acá, en el verbo decide, acá la forma pasada es decided. Decided, sí. Ajá. Acá es wanted. Si ve, tal como se escribe, así se pronuncia. Wanted. Wanted. Pretended. Pretend. Ajá. Refused. Ya aquí cambia la pronunciación. La E y la D se convierten en T en pronunciación. Refused. Ya en no es. Una, ya no es. Exacto, en una T. Ya no es refused. No, es refused. Entonces acá lo único que hay que tener cuidado es en la pronunciación, pero por la escritura es ed, o simplemente una d cuando el verbo termine en e. Y generalmente en el regular es en el ya a la hora de la conjugar, en el past participle es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, exactly. Por eso le mencionaba que son un tanto sencillo, porque es el mismo. Refused. Con ed los dos. En cambio, los irregulares sí tiende a cambiar también la tercera persona, la tercera forma. Yes. Sí, sí. El pasado participio. Son realmente raros los que se mantienen parecidos. Son bien pocos. Ajá. Inclusive ahí creo que en la lista que les envié, los tienen como de cierta manera un tanto clasificados ahí, algunos de ellos. Sí. Están como clasificados. Ah, y la parte roja que aparece ahí es la pronunciación. La pronunciación, sí. Yes. No son pocos, realmente, porque estaba observando que estaba uno de build, que casi que es igual a pronunciación. Yes. Yeah, build, de construir, build, built en simple past, and built, past participle. Sí. Sí, prácticamente parecido, ¿verdad? Yeah, they are like similar, likely similar. Yes. Oh. Yeah, I don't know if you have any other question, Ever. For the moment, only that. This is the only dudes. Ah, okay. Yeah. Bien, entonces no olvidemos que igual, siempre cuando surja una duda en la clase,
encienda su micrófono y no duden en preguntarme, ¿ok? Porque siempre es bueno preguntar y no quedarse con dudas. Que al final, pues, no nos permiten avanzar a veces esas pequeñas dudas, por muy mínima que sea. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. All right, teacher. Mister. Ok, mister. So, see you tomorrow, ¿ok? Ok, thank you. All good right. Night. See you. Good night.